El siguiente paso que vamos a proceder a hacer es el grabado del chip KBC, ya que este chip es nuevo, entonces hay que grabar. Vamos a grabar. Vamos a acceder al chip por medio de la comunicación de teclado. Vamos a conectar la tierra o masa. Tierra o masa. Con el grabador de el KBC. Luego vamos a proceder a grabar. El paso acá es abrir el software de grabación. Cargó. El procedimiento siguiente es que vamos a utilizar nuestro SVOD programmer, ¿ya? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar la placa madre. Seleccionar la placa madre. Dice que no está comunicado. Listo. Vamos a seleccionar la placa madre. Dijimos que este es un ACLU 3. ACLU 3. Nos dicen que conectemos la tierra. Ya está. El power. Y vamos a acceder al chip. Listo. Ya nos ha detectado el chip. Entonces lo primero que tenemos que hacer es borrar. Borrar el chip. Luego grabar el firmware. Vamos a poner el nuevo que tenemos por acá y vamos a escribirlo. Mientras se escribe podemos ver lo que estamos haciendo. Aquí está escribiendo y acá está el ordenador. Vamos a tratar de verlo de acá. Un poco más. Ahí está la pantalla. Está escribiendo. Este proceso demora, ya que se está accediendo al chip por medio de un interfaz lento. Luego de ello debe levantar este ordenador, o esperemos que sea así. Seguimos, ya escribió, ya está, solo está verificando, listo, terminó. Siguiente punto. Vamos a sacar el grabador. Bueno, ya habíamos presentado. Sacamos el grabador. Desconectamos la fuente de poder. Volvemos a conectar y encendemos. Y bingo. Esto sería. Actualmente está reparando el sistema, puesto que ha cambiado la versión de la placa muchas veces, entonces el sistema se va a reparar. Eso sería todo el procedimiento que se realiza con una placa con el KBC dañado. Si ha sido de su agrado
el video, no duden suscribirse y compartir. Muchas gracias, permiso.